¿qué voy a hacer? Me acabo de comprometer, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, no se me preocupen, que aquí les voy a decir todo. Hola planners, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, bienvenido. Yo soy Angie y estoy muy feliz de tenerte aquí. Si te acabas de comprometer, pero no sabes por dónde comenzar la planificación de tu boda, no te puedes perder este video. Y sin hacer más larga esta introducción, mis chicos, ahora sí, comencemos con este video. Estoy muy emocionada porque siento que la mayoría de las personas que me siguen están en este proceso de la planificación de su boda y es que es una etapa tan emocionante que en el video de hoy quise hacerles como una recopilación de cómo comenzar la planificación a su boda. No me voy a ir muy a detalle con cada una de las cosas porque, como les digo, este ámbito de la planificación de la boda puede ser muy meticuloso y lo que planeo hacer con este video es darles una guía básica de qué hacer si ustedes se acaban de comprometer antes de que inicien con la planificación de su boda. ¡Felicidades! Ya se comprometieron. Han decidido dar un paso muy importante en su vida y este hermoso paso es el del matrimonio. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Qué viene? ¿Cómo empiezo la planificación de la boda? Lo primero y más importante es que platiquen las expectativas que quieren para su boda. A veces ciertas personas soñamos con tener un evento enorme, muchos invitados, pero resulta que nuestra pareja quiere todo lo contrario. Es por eso que el platicar, el que haya comunicación de cuáles van a ser sus expectativas para la boda, es importante que la pareja lo hable para que así puedan llegar a un acuerdo. Ya que hayan decidido cuáles son sus expectativas para la boda, vamos a irnos a la siguiente parte, que es definan una fecha. Definir la fecha de la boda es uno de los pasos más importantes. Lo primero es que una vez que se hayan comprometido, decidan que la fecha de boda va a ser de 12 a 18 meses después de su fecha de compromiso. Eso les dará el tiempo suficiente para poder iniciar la planificación y reconfirmar todos los detalles necesarios para su boda. Pero ahora hablemos de algo muy importante. ¿Cómo elegir mi fecha de boda? El primer tip que les voy a dar es intentar elegir una fecha especial, una fecha significativa en su relación. Puede ser su fecha de aniversario, su fecha de compromiso, si es que la planean a un año, o la fecha en que ustedes se conocieron. Otro de los tips que les voy a dar, y es muy importante a la hora de tomar la decisión de su fecha de la boda, es tomar en cuenta la estación o la época del año en que ustedes planean casarse. Es decir, si ustedes quieren una boda en la playa, deberán tomar en cuenta cuál es el mejor mes para poder casarse. De lo contrario, si ustedes siempre han soñado en tener su boda en la nieve, pues entonces deberán tomar en cuenta que la mejor estación para casarse será el invierno. El tercer tip que les voy a dar es consultar la disponibilidad de acuerdo a las vacaciones. Y este paso es muy importante ya que también de ello depende la disponibilidad de sus invitados. Recordemos que una vez elegida la fecha de la boda, esto no implica que ya puedan iniciar con la planificación. Lo ideal es que la planificación de su boda inicie de 12 a 8 meses antes de la fecha de la boda. Una de las preguntas que más me hacen mis planners es: Angie, ¿con cuánto tiempo de anticipación empiezo la planificación de mi boda? Lo ideal es que empiecen de 12 a 8 meses antes de la boda a planificarla y yo no recomiendo empezar con más tiempo de anticipación porque si planificamos una boda con 2 años antes del evento va a ser un poco cambiante, un poco difícil e inclusive va a ser muy estresante para ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo para hacer una toma de decisión. Es decir, hoy está de moda el color rosa, está de moda el estilo boho y eso es lo que quiero hoy. Voy, platico con mi wedding planner, le explico mis expectativas, capta mis ideas y empezamos a planificar. ¿Y qué pasa? A un año de la boda, porque recuerden que estamos planificando a 2, a un año de la boda, de repente hay otra tendencia, de repente cambian los colores, los estilos. ¿Y sabes qué, wedding planner? Ya no quiero todo lo que te dije, ahora quiero una cosa totalmente diferente. Y como wedding planner, créanme que eso puede llegar a ser muy estresante. Si bien es nuestro trabajo asistir a nuestros clientes, es por eso que yo también les recomiendo comenzar la planificación 12 meses antes de la boda, porque tienen el tiempo suficiente en concretar sus ideas, en pensar qué es lo que realmente quieren para sus eventos, en definir cuál es el diseño y estilo que quieren tener para el evento y también es excelente tiempo para ahorrar. Si ustedes se acaban de comprometer y quieren su boda para 2022, me llegó un mensajito del señor que viene a checar mi lavadora porque se me descompuso, así que denme un segundo.
Así que si ustedes se acaban de comprometer y están pensando en casarse en 2022, tal vez en enero, en los primeros meses de 2022, ya es un buen momento de comenzar su planificación porque ya vamos a empezar a 12 meses. Iniciando 2021, ya pueden arrancar con su planificación. ¿Cuál es el siguiente punto a definir? Una vez que ustedes como pareja ya hablaron cuáles son las expectativas que quieren para su boda y ya definieron cuándo es que ustedes se quieren casar, lo siguiente es definir un presupuesto. Definir un presupuesto es muy importante para no generar estrés financiero y estrés sentimental en la pareja, porque esta parte puede llegar a salirse de control y es normal. Quiero que ustedes sepan que es muy normal que a veces tengamos en mente ciertas ideas o expectativas de lo que queremos tener y que a veces no haga match con lo que realmente tenemos en nuestros bolsillos. Y se los digo como wedding planner porque es mi trabajo. Cuando me llegan clientes con ciertas expectativas y con cierto presupuesto, para mí lo más importante es aterrizar las ideas que tiene mi cliente, hacerle saber con el presupuesto que ellos tienen qué podemos lograr y mencionarles cómo nos podemos ajustar a ese presupuesto. Entonces, mis planners, si ustedes ya están en esa etapa de dar el siguiente paso, lo siguiente que deben considerar, como les dije, es establecer un presupuesto. Si ustedes están pensando en casarse en 2023, es decir, todavía tenemos 2 años más, porque pues 2020 ya no lo vamos a contemplar, digamos 2021, 2022... de 2023, bueno, tenemos 2 años para ahorrar. Si ustedes están planificando su boda después del 2022, tenemos suficiente tiempo para poder nutrir nuestro presupuesto, aumentarle al cochinito. Y si ustedes tienen unas expectativas muy altas de sus eventos o van a tener más de 200 invitados para 2023, esperemos que con el rollo de la pandemia para esas fechas ya todo se encuentre bien. Es muy importante considerar el promedio que se van a gastar por invitado. Angie, ¿cómo sé cuál es el promedio que se va a gastar por invitado? En pantalla les voy a estar dejando una analítica del libro blanco de las bodas que saca bodas.com.mx, que lo sacan cada año, donde nos comparten un análisis que hacen a lo largo de año con todas las personas que están suscritas a esta página, dependiendo la región. Este análisis es de México, pero me parece que también existe el libro de las bodas en otros países. Sin embargo, como la mayoría de mis planners son de México, es por eso que les voy a poner las analíticas de México, donde nos explica cuál es el promedio de gastos por región. Así que en pantalla les voy a estar dejando ese mapa para que ustedes busquen cuál es la región donde ustedes viven y cuál es el promedio más o menos que pueden contemplar como invitado. Recuerden que este promedio por invitado no incluye lo que es DJ, lo que es decoración, así que hay que añadir todavía lo del DJ, la decoración, etcétera. Otra cosa, quiero hacer un paréntesis aquí porque se me hace muy importante. Si ustedes están considerando una boda destino, es importante que ustedes tripliquen el precio que ven ahí. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente si van a contratar una wedding planner o una compañía que se dedique a la organización de eventos, los precios pueden llegar a subir un poco más de lo que ustedes pueden gastar si se casan en la ciudad de donde ustedes viven. Entonces, en la gráfica que tenemos en pantalla, multiplíquenlo por 3 y si ustedes se van a tener una boda destino, pues más o menos ese sería el promedio que pueden considerar para cada uno de sus invitados. La verdad es que este análisis se me hizo muy bueno y encontré cosas muy interesantes. Si les gustaría que lo analizáramos a profundidad, a mí me encantaría explicarles de todo lo que habla el libro blanco en las bodas, porque nos deja muy en claro ciertos detalles que siento que a veces tenemos muchas dudas, pero si les gustaría que lo hiciera, déjenme en la parte de abajo en los comentarios y yo con gusto les explico todas las analíticas y todos los resultados impresionantes que sacó el libro blanco de las bodas. Ok, mis planners, ya que definimos el presupuesto que viene, lo siguiente que vamos a hacer es definir el lugar donde te quieres casar. Y aquí va a depender de cada pareja, por eso me encanta mi trabajo, porque siento que todo va adecuado a cada pareja, porque cada pareja es totalmente distinto. Hay muchas parejas que deciden casarse en la ciudad de donde ellos son, pero ¿qué pasa con las parejas que son parejas de diferentes ciudades o de diferentes países? Aquí puede entrar un poco en discusión dónde quieren casarse. En mi caso, por poner un ejemplo, yo soy mexicana, mi esposo es francés y nosotros nos casamos por el civil en Francia, pero tenemos la idea de casarnos después en México, que después de esta pandemia la verdad es que no tenemos fecha, pero sí es algo que queremos hacer. Entonces, ¿qué pasa con mis parejas multiculturales? Es importante que como pareja
platiquen de cuál es el lugar donde ustedes quieren casarse. Si ustedes quieren tener su boda civil en un país y la boda religiosa en otra, o bodas simbólicas en cada país, eso es válido, pero lo más importante es que lo platiquen y lleguen a un común acuerdo donde ambos se sientan felices, ambos se sientan tranquilos, ambos puedan disfrutar el proceso y no se me estresen. Lo siguiente que se recomienda hacer es anunciar su compromiso. Aquí lo pueden hacer de dos maneras. Uno es hacer una sesión de fotos, o la segunda es hacer una cena o fiesta de compromiso. La sesión de compromiso se me hace algo súper bonito y algo súper padre que pueden tomar ventaja para poder enviar sus invitaciones o las famosas save the date, donde ustedes están ya salvando la fecha, informándoles a sus invitados que en esta fecha se van a casar. La sesión de compromiso es algo que ustedes, desde mi punto de vista, les recomiendo que lo hagan. Van a tener fotos increíbles y, como les digo, pueden aprovecharlas para las listas de invitados o inclusive para ponerlas el día de la boda. Es algo que ustedes siempre van a recordar. Pero ojo, no es obligatorio que hagan una sesión de compromiso. Hay muchas parejas que sí decidimos hacer la sesión de compromiso, como les digo, para tomar ventaja y usar esas fotos para las invitaciones. Y hay otras parejas que simple y sencillamente lo anuncian mediante algún evento, alguna cena. Así que si ustedes quieren anunciar su compromiso, como les digo, pueden hacerlo de esa forma, haciendo una sesión de compromiso, subiéndolo a redes sociales para que toda su familia y sus amigos estén enterados que ustedes ya se comprometieron, o bien hacer una cena con su familia y sus amigos, o las personas más allegadas a ustedes, para informarles que ustedes se van a casar. Lo ideal es que todas las personas que estén invitadas a la reunión o a la fiesta de compromiso también sean invitadas a la boda, porque va a ser un poco raro que invites a estas personas a tu reunión de compromiso o fiesta de compromiso, pero que no las invites a la boda. Es por eso que es importante que tengas en claro qué personas vas a querer tener el día de tu boda. Y con este punto cerramos nuestra guía básica de por dónde comenzar después de que se acaban de comprometer y previo al inicio de la planificación de su boda. Y bueno, mis planners, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, no se olvide darle me gusta, darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y si aún no forman parte de esta hermosa comunidad planner, no se olvide darle click a la parte donde dice suscribirse al botoncito rojo que está por ahí allá arriba para que formen parte de esta hermosa comunidad. Y yo desde aquí, mis planners, les mando un fuerte abrazo virtual y nos vemos en un siguiente video. Bye.